Y ahora, aprovechando los minutos que nos da el profe a todos los juveniles, seguir metiéndole nomás para que se den más oportunidades. Javier, ¿con esto le crees que le metes presión a Óscar del Solar para pedir minutos en el campeonato de primera vez? No, ahora seguir entrenando nomás y solo se van dando las oportunidades para pasar un minuto y ahora prepararse el partido que se viene y seguir metiéndole nomás para ir siendo citado. Javier, ¿qué tanto has crecido, qué tanto te ha servido esta Copa Chile? No, me ha servido para demostrar al profe que los juveniles podemos estar jugando a un nivel de los profesionales y ahora contento, ¿no? Hay confianza también para tener esas cosas de repente en la cancha, ¿no? Sí, sí, es que los mismos compañeros te dan la confianza y el apoyo dentro de la cancha, así que eso te motiva. La verdad que fue un partido bueno, yo creo que entre todos estuvo entretenido, los chicos son buenos jugadores, bueno, hoy por suerte se pudieron lucir. Eso muestra que, aparte de los refuerzos que se vayan a considerar a traer, hay de dónde echar más. Claro, eso es bueno, importante para nosotros, porque tenemos recambio. Solamente acá todos dependemos de todos, así que eso es bueno para todos. ¿Cómo analiza la dinámica del partido? En el primer tiempo no hubo muchas ocasiones, sin embargo, en el segundo ser un poco más incisivo y sobre el final. Claro, sí, porque yo creo que estuvo muy trabado el primer tiempo. Y después en el segundo se quedó en mano de espacio. Y con los chicos están bastante rápidos, así que sacamos la diferencia. Hay que destacar la actuación de los jugadores jóvenes. Nosotros en la Copa Chile la tomamos como un banco de prueba exigente para nuestros jugadores en formación. Y un riesgo, porque evidentemente se arriesga cuando incorpora jugadores que no han jugado nunca en primera división. Pero el riesgo bien tomado porque nos ha ido dando la tranquilidad futuro de que son jugadores que en cualquier momento pueden reemplazar a un profesional y pueden rendir bien. Entonces es una ganancia importante para el club. Hay 4 o 5 jugadores jóvenes que son importantes, que hoy día yo puedo estar tranquilo el día que tengan que reemplazar o que puedan ser titulares. Porque uno va entendiendo en estos partidos con equipos profesionales, en Ñublense, en este caso Loda Schwager, que son jugadores que tienen potencial, que tienen carácter y que pueden jugar. O sea, caso Busto, caso Muñoz, caso Leiva, el caso de Sandoval. Y así detrás de ellos hay otros que vienen empujando y a los cuales están sometidos al mismo entrenamiento que tiene el primer equipo. Entonces, cuando juegan están muy preparados. Así que eso es muy importante. Y si eso se corona con un resultado positivo, para ellos es un aliciente importante. Yo creo que Deportes de Concepción va ganando en jugadores propios, identificados con el club, que le tienen que volver a dar esa identificación que ha tenido siempre el jugador con su camiseta. Se había perdido un poco el número de jugadores propios en el plantel. Y este año la apuesta ha sido esa. Evidentemente que todo tiene que tener un tiempo, pero de trabajo, de maduración, pero creo que las cosas van saliendo bien.